Paco. Dando una puertecita aquí no venía bien, ¿eh? Las puertas son de apertura manual y puertas que trabajan. Así que horroroso. Esto tenía que tener puertas abatibles, sí. Que fuera con un sensor para cuando la persona se arrimara, que abriera, por lo menos pensando en las personas mayores que vienen con los carritos de la compra y, claro, y en muchas las personas cosas discapacitadas. Claro. Hemos podido mostrarle que en este mercado, que es el mercado de la encarnación, algo que se suponía que era muy moderno, pues uno de los mayores errores ha sido que las puertas están aleatoriamente puestas, y esta, que es la travesía central, como pueden verlo, pues no tiene puerta. Pero no solo en eso, sino que además podrás comprobar que hay hasta 36 columnas, y miren qué tamaño de columnas, para sitios que no sirven para nada, porque no tienen dificultad para acceder. Esto es un peligro importantísimo, que haya un registro aquí en esta altura para que los chiquillos puedan electrocutarse. Otro peligro que encontramos es que estos son unos hierros, que son las guías que marcan las puertas, las persianas, que estos son dos cuchillos que cualquier persona distraídamente pues se puede clavar. Una escalera que es pública y está privatizada. Un diario que además es un fondo de saco que no tiene nadie, incumple el propio reglamento de mercado, puesto que no tiene 5 metros de anchura. Y luego, por final, tenemos unos registros sumideros que ya en los tiempos de Pompeya estaba prohibido. No se puede tener sillos que puedan despedir olores. Empezaríamos por poner la puerta, que me parece que es fundamental una travesía central del mercado, que tuviera un acceso fácil, que las personas pudieran entrar y salir sin dificultad.